Bueno, bienvenidos a otro vídeo de Extramotor. Como sabéis, eh, pues tenemos una gran relación con un evento muy especial que se hace aquí en Valencia, en el Circuito Ricardo Tormo, que es el Racing Legends. Un evento que, como nos hablaba el año pasado Jaime Alguersuari, habla de épica y la épica del motociclismo, del automovilismo. Eh, pues bueno, si hoy nos centramos un poquito más en el motociclismo, como veis, estamos con un protagonista que casi no necesita presentación, que es Jorge Martínez Aspar. ¿Qué tal? Jorge, Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantados. Bueno, eh, tenemos que aprovechar esta ocasión porque te nombran leyenda del circuito, eh, pero bueno, para quien, si hay alguien que no sepa que, cuántos títulos tiene Jorge o qué ha hecho Jorge, pues tiene cuatro mundiales, tiene un campeonato de Europa, tiene 12 campeonatos de España, pero es que con su equipo, con el Aspartin, tengo que repasar los datos porque las cifras son aún mayores. Y es que tenemos aquí con su equipo 15 títulos mundiales, 10 subcampeonatos del mundo, 152 victorias, 4, 413 podios. Y los que quedan. Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo te sientes con, con todo esto que estamos diciendo? Tú por dentro que debes sentir un orgullo inmenso, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Más aún a veces todavía cuando uno piensa que hace nada menos que 45 años que empecé a correr. Sí. Eh, el 28 de enero hizo 45 años en Guadalajara, debuté como un niño, un niño que, que lo que quería era correr en moto y ese niño eso, pues, se convirtió pues, por una parte pues, en campeón de España, luego campeón del mundo... Eh, y luego pues creé el equipo hace 32 años y, y la verdad es que ver esos números y escuchar pues uno se pone de, 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 con los pelos de punta no y dices he conseguido de mi ilusión y mi pasión conseguir hacer mi vida y hoy pues crear pues nada menos pues uno de los equipos más importantes del mundo a nivel escuela a nivel equipo y a nivel eh, proyecto ¿no? del de, de gran proyecto que tenemos bueno, y ahora con el Racing Legends eh, eres leyenda del circuito y es un circuito que viste hacer y que ahora pues tienes eh, esa conexión también porque con tu equipo consigues grandes resultados allí. ahí incluso has conseguido mundiales como con Talmax y con Terol. Eh, ¿qué, ¿Qué supone para ti ser leyenda del circuito? Bueno, eh, para mí que el circuito lleve la primera curva con mi nombre ya es un orgullo bestial, ¿no? tengo afortunadamente también ¿no? el circuito de Jerez con la Urcurua número 8 o el circuito de Albacete o tantas otras cosas, ¿no? pero el circuito Ricardo Tormo para mí es parte de mi vida, es parte de mi historia, en ¿no? el año 98 fui parte importante con Adrián Campos ¿no? en Gloria Este y con, y con mucha más gente, parte de todo ese gran proyecto de que se construyese el, el circuito por fin y por lo tanto para mí es una alegría enorme por una parte que lleve la curva a mi nombre, por otra parte, ahora, pues nada menos que en el 25 aniversario, que me hagan leyenda, ¿no? eh, claro. Sentirme querido en casa creo que es lo más bonito, ¿no? Con, con mi familia, con mi equipo, con mi gente y con muchos campeones del mundo que, que, que estarán el sábado y el domingo. ¿Y qué podemos esperar del Racing Legends? Porque has dicho estarán el domingo muchos campeones del mundo quiénes van a estar ¿Qué, qué podrán ver los aficionados ahí bueno estoy intentando que estén todos los campeones del mundo que han estado con Aspar no bueno, son pocos ¿eh? muchísimos <laughs> por eso lo digo no y yo espero que haya muchísima afición muchísima gente creo que es muy bonito no el Racing Legends se está convirtiendo en algo realmente muy cercano no yo creo que eh, todo el aficionado al mundo del motor de las motos y de los coches llega allí y toca eh, diríamos esas motos antiguas uh -huh. eh, de calle o de competición eh, está pudiendo, pudiendo hablar con toda la gente que está, diríamos, que ha corrido o que, o que están compitiendo eh, y están paseando por el paddock y, y oliendo y viendo la realidad ese de lo que a es. Dos tiempos, sí, 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 eh, el dos tiempos y el cuatro tiempos y todo, ¿no? Yo creo que es, lo, es una de las cosas bonitas de, de estar en el Racing layers ¿no? En el que el aficionado de motos y de coches está alrededor de ese mundo y toca ese mundo, ¿no? Sabemos que hoy en la competición, sea Fórmula 1 sea MotoGP, es muy restringido y sí. es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, aquí es el olor real, ¿no? de la carrera, sí. de las carreras. Oye, y aprovechando que estamos diciendo de esas motos de, de la época del pasado que van a estar presentes, que los aficionados van a poder eh, ver, oler, tocar, eh, que ¿a ti esas motos te deben traer muchos recuerdos y, y solo de ver ya la propia moto dices, ¿cómo ha cambiado la competición? Pero, pero todo lo que es el, el entramado de, del Mundial, eh, ¿cómo es para ti que tú has vivido como piloto y como jefe de equipo este cambio que está dando el deporte en general? Pero en las motos es que tú empezaste compitiendo a lo mejor en las calles de Cullera o de Guasuar sí, o sí. circuitos urbanos. Y ahora nos estamos yendo a todas las partes del mundo con unos medios eh, que hace años eran impasables. Sí, no, no cabe duda, ha habido una evolución brutal en general del deporte, ¿no? pero yo destacaría digamos, que en el mundo de, del motociclismo, los circuitos, eh, la seguridad, los cascos, los monos de los pilotos, las motos, los neumáticos, la electrónica, la seguridad, es brutal el, el cambio que, que ha habido. ¿no? Y me siento, diríamos, muy orgulloso. ¿no? Estamos aquí en el Museo Spar, donde podemos ver allí una foto por ejemplo de cullera sí. con vallas y balas de paja o, o sea, podemos ver tantas y tantas cosas que hay aquí donde ves realmente lo que estás comentando no esa gran evolución donde hoy los circuitos tienen que tener un asfalto tienen que tener una pintura específica que tiene más agarre que el asfalto eh, unas escapatorias eh, digamos en cada curva hay cuatro personas más un médico eh, Realmente ha evolucionado una barbaridad. ¿no? Hay helicóptero, hay ambulancias, hay todo. ¿no? Y yo creo que es lo que afortunadamente ha, ha hecho crecer el mundo del deporte y, en este caso, del motociclismo. ¿no? Y una de las cosas que me gustaría destacar es que en esos años 60, 70, 80, eh, el motociclismo, los americanos, los ingleses, los italianos, eran los que realmente dominaban sí. el mundial. ¿no? Hoy, afortunadamente, <laughs> la comunidad valenciana. España eh, somos los líderes a nivel mundial, ¿no? Eh, Dorna es la propietaria del mundial, que es española, sí. pero además, equipos eh, españoles, pilotos españoles, circuitos españoles, creo que tenemos que sentirnos orgullosos ¿no? que el motociclismo sea parte a nivel mundial, que sea España. ¿no? Pues sí, toda la razón. Y aprovechando que estamos hablando del pasado, eh, ese tipo de cosas eh, de, o, o cambios que se ven hoy en día también, por ejemplo, se ven en los viajes. Yo quiero que nos cuentes alguna anécdota que tengas de. Pues por ejemplo, yendo a, a pues de viaje a, a países de Europa del Este, por ejemplo, esas carreteras <laughs> con países en las que estaban a lo mejor en conflicto. Eh, ¿Cómo eran esos viajes en aquella época para pues pilotos como quería. vosotros? ¿Qué, qué, haría, ¿qué falta, haría falta mucho tiempo para contar todas las cosas y todas las <laughs> anécdotas, pero bueno, tengo muchísimas. Bueno, pues en la antigua, lo que era la antigua Checoslovaquia, que ahora sí. es Chequia, eh, por ejemplo, pues para cruzar había la separación, donde, como ves en las películas, el espejo que te ponen por debajo del coche, sí. que te cachean, que te tienen una hora interrogando antes de entrar, y de una frontera, por ejemplo, de la frontera austriaca a la de Checoslovaquia, en entonces pasabas unos dos kilómetros aproximadamente, todo con, con, eh, con eh, alambres y con gente con, con pistolas y de, con metralletas y con todo y de ¿dónde voy a correr ahora? No sé si voy a poder salir de aquí, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, cuando entrabas dentro, pues la gente de allí, pues por un pantalón vaquero o por unos adhesivos o por cualquier cosa, pues, eh, pagaban lo que sea porque no existía digamos, esas cosas. Estamos hablando tan solo de hace treinta y tantos años. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, realmente es lo que estoy comentando. Yo creo que el mundo ha cambiado una barbaridad y el motociclismo en, en este caso ha sabido ¿no? uh -huh. eh, evolucionar dentro de todo, de todo ese mundo. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando corrí en Yugoslavia por la, la, la antigua Yugoslavia, que tampoco sí. existe ya, eh, bueno, pues fui con un amigo desde Valencia con un coche. Sí. Eh, llegué allí al paddock y montamos la tienda de campaña para dormir. Era campeonato todo el mundo. Y me acuerdo que vino la organización. No, no puedes montar tienda de campaña porque aquí hay serpientes. <laughs> y, y bueno, eh, el que venía conmigo, un amigo, eh, Juanín Escolá, dijo, que salgan las serpientes que nos las comemos, que no se preocupen, <laughs> que aquí venimos preparados a todo. ¿no? que decir, era, era otro mundo y era otra manera de correr. Eh, íbamos con dinero solo para ir, no para volver no teníamos... ah, bueno, pues eso sí que <laughs> pero, era aventura ¿eh? Eh, sí, porque <laughs> entonces por, solo por participar en el Campeonato del Mundo ya te pagaban un dinero, claro. entonces confiabas con ese dinero ya vuelvo y si además lo hago bien ya se será la leche ¿no? uh -huh. pero bueno, mil, mil anécdotas y mil cosas que como digo, haría falta mucho tiempo, son muchos años ¿no? afortunadamente ¿y hubo algún momento tenso en algún momento con, con estos hombres que dices o militares, o hay algo que no hayas contado nunca en ninguna entrevista que digas ostras, pues ¿Aquí en este país me pasó algo? Bueno, digo, hay, hay... No, no he hay, contado nunca. Bueno, eh, concretamente eh, de temas militares y tal, no, eh, pero bueno, anécdotas muchas de, por ejemplo, en el año 82, eh, yo empecé el Campeonato del Mundo, Ricardo Tormo tenía que correr con Krayler. Sí. Kreiler eh, quebró, eh, sí. hizo sus de pagos, se cerró la fábrica, y por lo tanto el equipo que había montado para mí era para Ricardo y para mí. Entonces uh -huh. a mí ya hice dos carreras solo, eh, y en la tercera carrera vendieron mis motos <laughs> a, a otro piloto, a Joaquín Galí en este caso, eh, y, y yo me quedé sin moto. Entonces, eh, al final, eh, afortunadamente, con Vicente Ferrer y Agustín Calafat fuimos a Metra Kit, eh, que era una marca de escapes y cilindros y cosas de estas, cogimos una moto que había de Vicente Ferrer, que había corrido, pero la tuvimos que rehacer. Y con esa moto acabé el 82 y gané el Campeonato España. Uh -huh. Una moto que estaba retirada, que ya no, no era para competir. Pero bueno, la verdad que anécdotas de, de ese tipo muchísimas. Militares, afortunadamente, no. Militares de la mili, ¿eh? Cuando dice la mili sí que sí. tengo anécdotas... Eh, duras. Mira, otro Pero. cambio de los pilotos, que hoy en día los pilotos es sí, desde sí. pequeñitos, formación sí, sí. Eh, deportiva, sí, sí. De nutrición. Sí, bueno, y puedo contar una, una militar que es a heavy, porque en el año 82 yo empecé el servicio militar en Córdoba, en Cerro sí. Muriano y. Fue cuando la semana que yo empecé el CIR, uh -huh. eh, yo estaba, yo ya era campeón de España, fui con una carta del equipo que yo corría, junto con otra carta de, de la Federación Española, entonces me daban permiso para correr en Cuyera, Campeonato de España. Sí. Y era esa semana después. Yo con mi coche eh, en Córdoba, eh, cogí para venirme para el para, 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 para ir a correr a Campeonato de España, y viniendo con el coche escuché en la radio que estaba diluviando, que estaba todo inundado y que la presa de tous había roto. Uh -huh. Total, eh, para resumirlo un poco, se rompe la presa, inunda todo. Evidentemente la carrera de Cullera se suspende. Yo en eh, mi casa de nacida inundada, dos metros y 45 centímetros. Mis padres vivían en una casa, que tenían también el primer piso afortunadamente, la parte de abajo yo tenía allí un taller, tenía motos, trofeos, pero todo eso lo perdí todo uh -huh. eh, y yo entré a mi casa nadando Madre mía. Eh, <laughs> al cabo de dos días, eh, no bueno, se podía entrar y bueno, total, que me quedé unos días ayudando a mi familia, Un la Guardia Civil me hizo un documento como a que vivía en tal casa y que estaba inundada y que sí. tal, y yo tenía que haber vuelto a a a, CIR, a, a Córdoba el lunes a las 7 de la mañana, pero yo con esa carta me quedé tres días más. Uh -huh. Total, que cuando volví al cine me metieron al calabozo, <risa> <risa> porque según ellos me habían declarado prófugo. Porque... Ah, bueno. <risa> <risa> y yo digo, yo, pero que tengo una carta aquí demostrando que vivo en tal sitio, que ha pasado esto, entonces... Tú, tú claro. eres un prófugo, sí. y total, que quedaba una carrera Campeonato de España en Barcelona, en, en, donde está hoy TV3, el polígono, sí. donde está TV3, corríamos por dentro del polígono, eh, y si no iba a perder el Campeonato de España, afortunadamente en el último momento el coronel me dejó salir me dejaron. solo para hacer esa carrera, y cuando gané la carrera, quedé Campeón de España, cuando fui al tiro otra vez, formaron la compañía diciendo que yo no era un prófugo, sí. y que era verdad que lo que yo había dicho, ¿no? Y ahí fui, bueno, ahí hice un error de, de chaval, de, de orgullo. Por ahí el coronel me dijo: Quédate aquí, te cuidaremos como deportista. Y dije: Yo me voy de aquí, que aquí me han metido en el calabozo. <laughs> y, y me tocó en otro cuartel que fue peor todavía. Ostras. Pero bueno, por resumir. Bueno, y, y tras ese campeonato de España, luego llegaron a a otros muchos. Ya como jefe de equipo, vamos a hablar del pasado de tu, de tu equipo, que tienes, han pasado por tus filas grandísimos campeones. <laughs> eh, no solo gente que ha conseguido títulos contigo. Si tuvieses, ya sé que me vas a decir que es imposible, pero si tuvieses que decir, eh, decirme tres pilotos que dices yo este desde el principio les he visto algo diferencial. Bueno, es imposible como tú dices centrarte en uno, ¿no? Sí. Eh, a mí una de las cosas que hoy como equipo me, me, me llena de, de satisfacción es ver que el 32% de la parrilla de MotoGP actual, en ¿Sí? 2023 han pasado por el Aspartin. Eso, es, eso es un dato eso el, un dato, el este primero el segundo y tercero que han matado el mundo el año pasado son sí. han pasado por el aspartín no o alex o marini tantísimos y tantísimos sí, sí. ¿no? pero la verdad es que al final sí que es verdad que cuando ves pilotos campeones del mundo eh, cuando los coges este tiene algo diferente sí. vale luego lo que pasa es que lo que es esencial es que ese piloto crezca eh, no como piloto, sino como persona, uh -huh. ¿vale? Porque al final van un poco paralelo. El que crece como persona se mantiene, y el que solo se queda como piloto. Hace cosas puntuales, pero ya no tiene ese crecimiento, ¿no? Pero yo diría que, por ejemplo, un Peco Bagnaya a mí me, me impresionó porque en aquel momento nosotros teníamos una moto que no era la excesivamente mayoría. competitiva y él estaba marcando una diferencia muy grande sobre los demás y veías esa convicción suya, aún sabiendo que tenía una moto inferior, sí. que él se veía competitivo, ¿no? Eh, y luego la manera de ser, ¿no? La verdad que Peco es un tío encantador como persona, muy educado. Eh, tal vez no tiene ese talento. Descomunal, como incluso Martín para mí tiene más talento que, que Peco, pero como persona es muy equilibrado. Y al sí. final, eso en Marla los diferencia. resultados deport deportivos, muchísimo. ¿no? Pero, pero hablando, digamos, un poco de pilotos, de lo que estamos hablando, el 2023, por ejemplo, Álvaro Bautista también es campeón de Superbike. Sí, superbike es decir, exacto. Y también fue campeón del mundo con nosotros. ¿no? Eh, la verdad es que me siento muy orgulloso ¿no? de, de haber, digamos, invertido tantísimo en tantos pilotos y seguir trabajando en la misma línea, uh -huh. ¿no? uh -huh. Ya que hemos hablado de ti como piloto, de tu equipo, ahora hablamos del proyecto en general de Aspar, porque tenéis el equipo, tenéis ahora en proceso el circuito, tenéis la escuela de KSB, eh, al final vais a englobar todo todo sobre la competición dentro de aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, la verdad es que estoy muy 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 contento, ¿no? Porque ojalá en breve tengo muchas ganas de poder dar una fecha concreta de cuándo vamos a abrir el circuito a Aspar. Uh -huh espero que sea muy pronto muy pronto y ahí nace realmente un proyecto para mí único no eh, realmente a nivel mundial porque nace el, el primer proyecto global a nivel mundial de motociclismo donde sí. al igual que Rafa Nadal tiene su academia de tenis uh -huh. o en el fútbol o en otros deportes en, en motociclismo no existe un proyecto global donde tú tengas un circuito, una escuela de pilotos de todas las edades, sí. una escuela de mecánicos de competición especializada solo para competición, seis equipos de competición y el propio circuito. ¿no? El unir todo el proyecto que nosotros estamos denominando el Universo ASPAR, que uh -huh. si, si entras dentro de ese Universo ASPAR llegas a, a, a todo el mundial. ¿no? Eh, y yo espero en, en breve, muy pronto, poder por una parte abrir el circuito y por otra parte, espero en el mes de mayo poder hacer una presentación global uniendo todos los proyectos. Muy bien, pues ya estamos acabando y ahora ya toca, quiero que hablemos un poco de la actualidad del Mundial. Eh, ¿Cómo ves tú ahora ya después de los primeros test de pretemporada Moto 3, Moto 2 y MotoGP? Bueno, Moto 3, eh, espero y deseo que nosotros optemos al título mundial con uh -huh. David, creo que de momento los primeros test han sido increíbles sí. eh, hay que ir paso a paso y lentos y ver todas las cosas creo que además eh, la moto nueva realmente está funcionando muy bien, tengo muchas ganas de llegar a Qatar y ver realmente la, la onda, porque Honda sí. siempre hasta el último momento no, no enseña todo lo que tiene pero bueno, creo que tenemos un proyecto ganador sinceramente ¿no? en Moto2 yo espero que Dixon también opte al título y izan de ese paso que todos claro. esperamos eh, y que estemos también luchando por, por, por el título y luego MotoGP eh, la verdad es que se presenta muy interesante yo la única duda es saber realmente la diferencia real de la moto de Marc con la moto, las motos oficiales 24 del 2024 porque creo que ahí es donde veremos realmente las posibilidades de Marc de momento me está gustando muchísimo lo que está haciendo Marc en los entrenamientos tanto de, de Malasia como en los entrenamientos de, de Qatar pero creo que vamos a ver un año muy divertido. ¿eh? Sí, porque la Ducati además nueva es que parece que Ducati tenía la moto perfecta, pero es que ahora han perfeccionado más esa moto sí. perfecta. Eh, y, 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 y además lo de, la moto de Mark es la del inicio Exacto. del 2023. Sí. La moto de final del 2023 ya tenía dos evoluciones muy grandes. Sí. Entonces por eso digo yo que eh, conozco muy bien a Ducati, sí, sí, <laughs> conozco sí. muy bien a Gigi línea, creo que es el, el número uno de, del mundial. Eh, a nivel técnico, pero creo que vamos a ver un, un gran año. No me cabe duda que Marc va a hacer podios y victorias, y la duda es si llegará con opciones de título o no a final de año. Pero bueno, yo creo que el título va a estar entre ellos, Peco, ojalá Martín, ojalá. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que, que, que va, se presenta muy interesante. Muy bien, y ya lo último, Jorge, eh, ¿qué le dirías a los aficionados que.? que quieran acercarse este fin de semana al circuito, qué van a encontrar y cómo van a poder disfrutar de esta experiencia. Bueno, pues desde aquí, desde el Museo Aspar, lo que digo es que venga todo el mundo, que se lo va a pasar maravillosamente bien, que van a estar muy cerca de todos los campeones del mundo, que el Racing Legends cada día es más importante y más grande y que nos ayuden a todos a hacerlo más grande para que un día pues, el Racing Legion sea pues, como hoy en Inglaterra. ¿no? En su, hace muchos años nosotros mirábamos a Inglaterra o, o a otros países como referencia y ahora ellos nos miran a nosotros. Aquí. Desde aquí lo que queremos es que el Racing Legion sea cada día más importante y que toda la afición del motor, tanto de las motos como de los coches, venga y toquen los coches, toquen las motos y toquen a los campeones. Pues Jorge Martínez Aspar, estaremos muy muy pendientes, no solo este fin de semana, también durante toda la temporada del Mundial de MotoGP con su equipo, con el Aspartin, que desde aquí, pues nosotros desde Extramotor como valencianos, pues también eh, le damos ese apoyo a Jorge a todo su equipo. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto, pues si queréis seguir al tanto de toda la información de motor, de coches y demás, pues ya sabéis que aquí en este canal, en Extra Motor, lo podéis hacer. Muchas gracias y gracias, Jorge, sobre todo, y mucha suerte. Gracias a vosotros.